Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo me siento hoy muy osada, muy arriesgada, porque voy a hacer algo que me propuso mi hija Katy. Mi hija Katy, ay, yo no sé en qué me estoy metiendo, porque mi hija Katy es muy graciosa, hace muchas bromillas, muchos chascarrillos. Es muy graciosa. Y ella, pero bueno, ella también es una chica muy estudiosa, entonces yo, ay, no sé, ella me dejó acá una cartita para que yo se las diga a usted, yo se las lea a ustedes. Y bueno, vamos a ver, yo, ay, este video en vivo, la verdad que es muy, muy, muy arriesgado lo que estoy haciendo, pero lo voy a leer tal cual. Querida mami, te dejo aquí los resultados de una investigación que he hecho. Creo que sería interesante que los compartas con tu público cibernético. Un cálido abrazo de tu hija Katy. Bueno, dice, a ver, las deposiciones. Bueno, ya no sé de qué estamos hablando. ¿Posiciones de qué? No sé. Las deposiciones pueden clasificarse de la siguiente manera, según el tránsito. Ay, primer ítem. Discapacitadas motrices, de movilidad reducida, andante cantabile, footing, corriendo al bondi, no sé qué es el bondi, autopista y tren bala. Bueno, no sé qué quiso decir. Las deposiciones según el tránsito. Las deposiciones según su consistencia. Rocas ancestrales, embutidos de arcilla, pastosidad adecuada, no impregnante del recto. ¿Del recto qué? Fácilmente aplastable, maleable, aptas para manga de decoración repostera, untable, guiso de lentejas print, mousse de cacalate, cacalatada y líquida. Ay, Katy, no sé qué me estás diciendo decir, yo no entiendo nada de lo que estás diciendo. Esto parece muy científico, espero que mi público lo entienda. Según su, o sea, las deposiciones, según su efusividad sonora, explosividad leve a moderada y explosividad agresiva a estrepitosa. Ay, Katy, no sé qué es esto. Y según su esencia, aromatizadas de desagradable a tóxica. Ay. Cierra con una notita, dice, postdata, mami, te hice hablar de caca frente a tu público, caíste. Una madre abnegada que me preocupo por ellos. Ay, Posi, le tengo que contar a Posi para que aplique. Ay, porque no lo puede ser, esto es una falta de respeto. Yo tengo muchos hijos, sí, yo, ay. A veces me da vergüenza porque me preguntan cuántos hijos tengo y no sé, no sé, siempre quiero contarlos, pero tengo miedo de acordarme de uno de menos o uno de más. Y no sé cómo es acordarse, uno de más sería inventar una persona de cero. Ay, qué difícil. Sí, es como acordarse de alguien que no existe, no sé.
No, eso, bueno, eso creo que no me pasó. Sería muy raro, ¿no? Ay. Yo, la verdad, con todos mis hijos, yo les debería contar una historia que realmente es muy mágica. Yo era muy jovencita cuando me casé con Posi, con mi maridito. Y yo, la verdad que bueno, yo nunca había estado con nadie en cierta intimidad. Espero que ustedes me comprendan lo que estoy diciendo porque no quiero entrar en detalles. Pero me casé a los 18 con mi maridito Posi. Y yo realmente tenía convicciones religiosas que aún las sigo teniendo. Pero no quería profanar mi cuerpo. No quería, yo quería ser como la Virgen María que tuvo su hijo con el Espíritu Santo. Yo creía realmente, y aún lo creo, que si uno se preserva, realmente pueden ocurrir milagros. Y realmente ocurrió un milagro muy importante cuando yo estaba, bueno, en los primeros años de mi matrimonio, ¿sí? Nosotros nos casamos cuando empezaba la época de la guerrilla. Que realmente la época esa de la guerrilla fue muy triste porque había gente, grupos armados muy agresivos, realmente. Y yo, bueno, yo sé que hay mucha polémica, pero realmente el gobierno de ese momento, si no, no sé qué podría haber hecho. Realmente creo que había que frenar a esa gente. Sí, me parece a mí. Me parece. Y bueno, yo esto lo hablé mucho con mi amiga Popó y ella está de acuerdo. Y bueno, y realmente entonces como nosotros no estábamos, ay, no estábamos perdiendo nuestra castidad con mi maridito, entonces no teníamos hijos, yo no quedaba embarazada, pero yo rezaba todas las noches por un milagro para seguir siendo inmaculada. Pero bueno, y realmente ocurrió un milagro. Mi maridito fue un día a trabajar y me dijo que encontró en la puerta de su empresa había una canastita con un bebé que es mi primer hijo. Y yo estaba tan feliz y le dije, Posi, es un milagro, es un milagro. Y él también estaba muy feliz, muy, muy feliz. Y después estábamos tan, tan felices que lo más increíble, lo más milagroso, que la siguiente semana él volvió a ir a su trabajo y había otra canastita con una bebita hermosa, mis dos primeros hijos a los que amo casi, casi tanto como a mis otros hijos. Sí, mi hijo Guido Restituto y mi hija Clara Nayí. Del extravío, de la sagrada identidad. Yo los amo a mis hijitos. Y realmente, bueno, esto con mi marido fue todo tan emocionante. Y bueno, después hubo mucha, mucha polémica cuando hace unos años, en esas épocas tan oscuras, hace poquitos años, hace como 5 años, en épocas de gente que gobernaba, que era muy resentida y siempre hablando del pasado, cuando el futuro realmente se ve tan prometedor, ¿no? Yo creo. Y bueno, nos acusaron de algo muy feo. Dijeron que nosotros habíamos, que los habíamos robado, que esa gente que tenía otra familia. Y no, eso no es verdad. Yo creo que la familia de Guido y Clara Nayí, no, mi marido me dijo que ellos están en Europa y dándose la gran vida, o en una isla del Caribe. Bueno, muy bien, no lo sabemos, pero la verdad que bueno, y finalmente se hicieron estudios de ADN y los estudios dieron que no había ninguna familia que coincidiera. Por lo tanto, por lógica, entonces ellos no fueron secuestrados. Ellos, por lógica, son hijos biológicos míos. Es realmente un milagro, sí.
Y bueno, después se siguió hablando. Decían que fueron 30.000 personas las que asesinaron. Y yo me parece que realmente, si hubieran sido 30.000, sería una tragedia, realmente. ¿Por qué dicen esas mentiras para ensuciar un gobierno que realmente nos protegió de esas guerrillas tan agresivas, tan agresivas? Yo creo, como dice mi maridito y sus amigos, dicen que fueron 6.000. Y bueno, y ahora el ministro de Cultura de la ciudad, que se llama el señor Darío Lo Perverso, dijo que en verdad son 8.000. A mí me parece un poquito exagerado. Bueno, solo 8.000. Si fueran 30.000 sería una tragedia, pero solo 8.000 realmente fue una diferencia de opiniones. Eso creo yo. Esas son ideas de mi amiga Popó. Bueno, ese es mi parecer. Yo sé que, bueno, yo creo eso. Yo pienso como Popó. Chao, amiguitos. Chao.